¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maredaje reportando un nuevo video para ustedes. Por fin les traigo Sonic Origins Plus al canal, gente. Yo la verdad no quise jugar Sonic Origins cuando recién salió, porque solamente tenían el Sonic 1, el Sonic CD, Sonic 2 y Sonic 3, gente. No me llamaba la atención, la verdad, comprar ese juego solamente por esos tres. Pero ahora tenemos a Amy como protagonista, como jugable. Tenemos 15 juegos de la Sega Game Gear. Ahora sí, me ha llamado la atención y quiero pues jugarlo en el canal. Quiero hacer alguna especie de serie, pero no creo que haga una serie de historia porque pues ya se la saben, ¿no? Voy a hacer una serie con Amy, solamente con Amy, gente. Si este video recibe buen apoyo con los comentarios son lo más importante, son lo que más apoya a los vídeos del canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar el acto 1 de Sonic 1 con Amy, gente. Y luego nos vamos a pasar a jugar tal vez el primer escenario de Sonic CD, porque tampoco quiero que este video dure una hora. Entonces vamos a jugar el escenario de Sonic CD. Miren, nos podemos acercar, gente. O sea, miren, aquí podemos ver al Metal Sonic volando. Está genial. Quiero ver qué es lo que va a pasar en Sonic CD, gente, cuando nos enfrentemos a Metal Sonic, porque quiero saber qué personaje va a ser secuestrado. Si Amy es la protagonista, si Amy va a ser la protagonista en este universo, en esta línea temporal, en esta serie, entonces ¿a quién van a secuestrar? Miren a Sonic, ahí está. Bueno, vamos a comenzar con el video, gente, y después tal vez juegue Boss Rush o no sé cómo se llama el minijuego donde enfrentas a puros jefes. Vamos a empezar con Sonic 1 y vamos a entrar en el modo aniversario, porque el modo clásico es en pantalla cuadrada. Yo quiero el modo aniversario. Ok, pero Amy no tiene espindas. Aquí tenemos el intro, pero yo creo que me lo voy a saltar porque pues ya lo vieron ustedes. No, así sí, ya está, ya me lo salté. Vamos, ya queremos comenzar. Pero ¿cómo? Ok, aquí elijo al personaje, muy bien. Oh, wow, ¿puedo jugar Sonic 1 con Tails? Bueno, eso no lo sabía, gente. Pero vamos a jugar con Amy, definitivamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, Amy se agacha. Pero que yo sepa, Amy podía golpear. ¿No? Tal vez no, ¿eh? ¿Amy no puede golpear? Ok, sí puede, sí, sí puede, gente. Bueno, tiene este martillo con la L y con la K, gente. Bueno, bueno, bueno. Y también el Spindas está en el primer juego en Sonic Origins. Ok, eso está interesante. ¡Miren, qué bonito! ¡Qué genial! ¡Qué genial que podemos golpear así! ¡Pum! Con el martillo de Amy, gente. Está genial. Eso nos va a servir mucho en el jefe. Bueno, vamos a pasar lo más rápido que podamos ese escenario, porque queremos ir al Sonic CD, gente. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien que se ve! La plataforma que se cae y toda la cosa. La verdad es que se ve bastante bien, o sea. ¡Au! ¡No! Ya tenía mucho tiempo que no jugaba este Sonic 1, gente. No sé por qué mucha gente se ha quejado de Sonic Origins, como que tiene muchos bugs, pero a mí no me parece que todavía haya... Bueno, hasta ahora no ha habido ningún bug. Pero bueno, pues acabamos de comenzar. Ok, a ver, no veo. ¡Ah! ¡Cuidado! Pues la verdad que este martillo es súper útil, gente. Y ya hemos completado la fase, el primer acto, ok. Vamos a jugar más de un acto, gente, porque... o sea, yo lo que me refería era completar la zona, no solo un acto, sino la zona entera. Miren el monitor de Amy y todo. O el, bueno, el letrero, anuncio, poste, lo que sea. La meta de Amy. ¡Woo! La verdad es que me quiero pasar el modo historia. Me quiero pasar el modo historia con Amy completito, gente. Pero puede que eso yo lo haga ya fuera de cámara.
Los otros vídeos van a ser más que nada Boss Rush. Boss Rush, Amy contra todos los jefes, gente. A ver hasta dónde podemos llegar. A ver si podemos llegar hasta el jefe final. También podemos transformarnos. Según lo que viene el tráiler, podemos transformarnos en Super. Así que voy a intentarlo, gente. En un vídeo voy a intentarlo. Pero por ahora vamos a enfocarnos en... ¡Ah! ¡Había fase especial! Sí. No le sé a las fases especiales, se los advierto, gente. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Las fases especiales son... ¡No! Ya valí. ¿Cómo cambio? Ok, no puedo cambiar, ¿verdad? No puedo cambiar. O con la R... A ver. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Soy un asco! No, gente, siempre he odiado los special stages de los juegos clásicos. ¡En serio! Siempre he odiado los special stages de los juegos clásicos. Porque nunca he sabido cómo ganarlos, gente. Solamente algunos he podido ganarlos, como los de los globos azules o perseguir la nave de Eggman, ese tipo de cosas. Ese tipo de special stages sí los he ganado, pero esos están horribles, gente. Los odio. Estos que se mueven el mapa mientras estás hecho spinball. No me voy a pasar todo el juego ni de chiste. El Sonic CD me tomaba días pasármelo, gente. O sea, imagínense el juego completo. Ni de chiste puedo, Voy a tener que utilizar un save data para poder obtener las esmeraldas y mostrarles la transformación super de Amy. Tal vez lo intente pasármelos todos los juegos legítimamente sin ningún save, pero pues dependerá del apoyo que reciba este vídeo, que no creo que reciba mucho, pero bueno. Oh, le puedo dar desde abajo al matillo. Si no me equivoco, se llamaba Peco Hammer o algo así. Díganme en la sección de comentarios si lo dije bien, gente, o si me equivoqué. Pero bueno, hemos llegado ya al jefe de la primera zona. Yo creo que ya es momento de que vayamos al Boss Rush. Bueno, a Sonic CD primero. Ya es momento de que vayamos a Sonic CD. Y no he podido conseguir las esmeraldas del caos. No recuerdo si en Sonic 1 había esmeraldas del caos, gente. Bueno, no se llamaban esmeraldas del caos. Bueno, es que en Sonic CD habían Time Stones. Y luego habían una especie de gemas también. Que eran como... ¿Puedo pausarlo, verdad? No, ¿cómo me voy a salir? No hay pausa, gente. Ok, ahora sí, vamos a Sonic CD, gente, venga. Y aquí tenemos la cinemática de Amy, en la nueva cinemática en Sonic CD. Pero estoy seguro de que ustedes ya la vieron, así que nos la vamos a saltar, gente. ¡Sega! ¡Ya quiero jugar con Amy! ¡Ey! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! Pero yo había visto que Amy golpeaba en el suelo. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Se hizo un drop dash! ¡Oh, wow! Parece como una especie de drop dash. No sabía que había esto en Sonic CD, gente. Sonic CD es mi juego favorito, gente. De los clásicos. ¡Ey! ¡Qué bonito! Me encanta. Sonic CD es mi favorito de todos los clásicos. Díganme en la sección de comentarios cuál es el favorito de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Hay otra aquí? No hay otra. Bueno, ni modo. Bueno. ¡Wow! Miren ahí la Amy. La Amy desde arriba. Se podía ver a la Amy desde arriba. Voy a tratar de llegar a alguna de las cinemáticas. Y los veré ahí, gente. Bueno, ya llegamos al final. Voy a saltar hasta la parte donde hay una cinemática. Porque quiero ver quién secuestra a quién secuestran. Porque no van a secuestrar a Amy. Nosotros somos Amy, ¿no? Ok, acto 2 terminado, gente. Y seguimos en el presente. Yeah.
Ok, gente, estoy jugando Boss Rush porque nunca voy a llegar al punto que quería llegar, así que vamos a pelear, vamos a jugar aquí en Boss Rush. Pero no tengo anillos. Esto va a estar difícil. Ah, pero claro. Tengo que concentrarme al 1000. ¡Oh! Wow. El conveyor, ok, ya tengo un poquito de anillos por lo menos, gente. Aquí sí tengo anillos, ay, ay, ay. ¿Qué pasa aquí? Ok. Oh, no, 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 no. ¡Hacia! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Ok, no. Sí, no recordaba esas bolas de picos. ¡Ah! ¡Au! ¡Mis anillos! ¡Mis anillos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No tanto! ¡Ay, ay! Ok, a ver. Algo está pasando, ¿eh? Ahí está, ok. ¡Qué boss tan extraño, eh! ¿Qué jefe tan extraño, gente? ¿No tengo anillos? No tengo anillos. ¿No tengo anillos? ¡Wow! ¡No tengo anillos! ¡No, hombre! ¡Esto va a estar difícil! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Espera, las piedras no me dan... ¡Oh, ok! ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Ok, le pego, muy bien. Las piedras no me dan, ¿verdad? Hay que aprovechar ahora. Muy bien, este lado. No era este. ¡Era aquel! A ver, gente. Ok. ¡Picos! ¡Wow, wow, wow! Vaya, no, no, no. Ya estamos en el 6. Contra Metal Sonic, por fin. Lo que quería. Lo que quería. Metal Sonic, a ver a quién secuestras, ¿eh? Porque ahora soy yo al que vas a enfrentar, ¿eh? A ver a quién secuestras, Metal Sonic. Oye, grosero. Me quitaste rings. Me quitaste rings. Wow. Vamos a ganarle, vamos a ganarle, vamos. ¿Qué es esto? Uy, casi caía en las púas. ¡Ah! Oh, no. Tengo cero rings. Por favor, dime que van a haber más en el camino. ¡Oh, oh! ¡No puedo! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Mis rings! Cuidado, viene, 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 viene. ¡Ah! ¡Uf! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! Se pudo, gente, con una vida. Vamos a ver si podremos con el último. Solo me queda una vida, gente. Este será mi último intento. No recuerdo cuál es este jefe. No recuerdo cuál es este jefe. ¿Hola? ¡Oh! ¡Eggman! ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Te puedo pegar? No, no creo que le pueda pegar. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, Eggman? ¡Ah! Eso no era bueno, ¿eh? ¡Toma! ¡Wow! ¡Ok! Funcionó, eso funcionó. No sé cómo, ni por qué, pero funcionó. ¿Qué estás haciendo, Eggman? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No le dio! ¡Mis anillos!
¡Rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Jefe final! ¡Un anillo, una vida! ¡Un anillo, una vida! ¿Qué vas a hacer, Eggman? ¿Puedo pegarte? No puedo pegarte cuando estás así. ¡Au! ¡Ey, mi anillo! ¡No! ¡Ya lo tengo, anillos! ¿Cómo le voy a pegar a Eggman? ¿Qué se supone que haga? ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Corre, Amy, corre! ¡Oh! No puedo creer que lo hicimos, gente. Vencimos el Boss Rush. ¡Ey! Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este especial del aniversario de Sonic. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!